Hola chicas, bienvenidas aquí a otro videíto más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo la aplicación o sea, este es un video de la aplicación de acrílico sobre uña natural. Aquí como pueden estar viendo, yo les estoy mostrando lo que deben de hacer desde el principio, es empujar el área de cutícula hacia la parte de atrás con mucho cuidado para no lastimarse a ustedes o a las clientas. Y después de hacer esto que están ustedes viendo aquí en pantalla, empujándolo hacia atrás con la otra parte del empujador de cutícula, hay que retirar lo que es el perigio. Yo en esta ocasión ustedes pueden ver que mis uñas se ven brillosas, es porque traigo la capita de gel para podérmela retirar y así no estar batallando. Ahora con un buffer, pero, o sea, como vuelvo a repetir, yo en este video lo estoy haciendo con el buffer, pero ustedes lo pueden hacer con una lima 180. Con una lima que no esté tan áspera y tienen que retirar, como pueden estar aquí apreciando en el video, todo el brillo de la uña natural. Hay que retirarlo muy bien. Aquí, perdonen el desenfoque, de repente se desenfocaba un poco el video por el movimiento tan brusco, bueno, no, movimiento tan rápido, pues, de lo que es la lima. Aquí estamos retirando todo el brillo natural de la uña. Recuerden retirarlo muy bien en los laterales de la uña natural, porque muchas veces, chicas, no a ustedes, sino que a todos, se nos llega a pasar a lo que son los laterales y ahí es cuando viene el desprendimiento prematuro y las uñas no duran, chicas. Entonces deben de quitar el brillo natural de toda la uña, desde laterales hasta en el área de cutícula. Ya una vez de esto, vamos a empezar a limpiar con agüita mágica que hago yo, que es 70% de alcohol y 30% de acetona. Y ya con este bledo solamente retiro todo el residuo de este polvito. Ya una vez de haber hecho eso, pues lo que tienen que hacer ustedes, tienen que aplicar una capita de primer. Yo aquí en el video no lo hice. Ya una vez de aplicar el primer, vamos a aplicar una capita de acrílico cristalino. Por si es que van a aplicar lo que son los acrílicos de color, que sean acrílicos pigmentados o así, deben de aplicar siempre una capita, como lo están viendo aquí, de acrílico cristalino para evitar lo que es la pigmentación de la uña natural. Aquí lo estamos aplicando, es una capita súper, súper delgadita, chicas. Tampoco vayan a poner un montón, o sea, una bolota, porque si la ponen muy gruesa, pues la aplicación de las uñas les va a quedar súper, súper gruesa y pues les va a quedar fea. Entonces es solamente una capita delgada, lo vamos a estar difuminando muy bien hacia área de punta, desde área de cutícula, sin llegar a tocar piel. Desde aquí es muy importante no tocar la piel, chicas, porque después de, si la, o sea, si llegan a tocar la piel, pues se les van a levantar esas uñas, aunque sean uñas en la, o sea, aunque sea el acrílico en uña natural. Aquí ustedes pueden estar viendo que aquí retiro lo que es el material que se me pudo llegar a piel. Y a una vez vamos a aplicar el color. Vamos a estar aplicando un color rojo de Fantasy Neos. Este color rojo está muy bonito, es un color muy pigmentado. Y la verdad, pues el color rojo está, la verdad, muy elegante. Casi siempre para todas las personas que te piden acrílico sobre sobre su uña natural. Muchas veces te lo piden. Porque les cae mucho a todas las mujeres que tienen piel blanca o también piel morena. Hay mucha gente que sí te lo pide. Y pues bueno, en fin, este es el que vamos a estar aplicando, chicas. No me quiero hacer tanto bolas porque pues me voy por otro lado en vez de estarles diciendo lo que es la aplicación. Aquí, una vez que aplicamos el color en la uña del dedo pulgar, lo vamos a estar, pues así como pudieron verlo, aplicamos ahí. Y aquí en el dedo índice, lo que vamos a estar haciendo es aplicar un acrílico de la colección Rose Gold de Fantasy Nails desde área de cutícula hacia área de punta. De igual manera, chicas, es muy importante no llegar a tocar la piel para evitar el desprendimiento prematuro. Recuerden que si estos pasos no los llegan a seguir ustedes tal y cual los están viendo en el video, tanto en la preparación como en la aplicación del acrílico, se les van a levantar, chicas, no les van a durar. También les quiero hacer una recomendación. Les quiero recomendar que siempre usen un pH nivelador para nivelar el pH de cada cliente, chicas. Recuerden que cada cliente es diferente. Muchas veces a unas clientes les dura más la aplicación que a otras. Es porque muchas de ellas les sale, o sea, tienden a tener más grasita en su uña natural y a que le salga más rápido. Entonces, el nivelador de pH a lo que te ayuda, a lo que te sirve es de que retrase un poquito lo que es la salida de esa grasita y así les dure un poquito más la aplicación. Y bueno, aquí como pueden ver, ahí toqué piel en el área de cutícula. Solamente vamos a empezar a retirarlo para evitar lo que es, pues, el levantamiento prematuro.
y evitar la pigmentación de la piel, puesto que este color rojo es súper, súper pigmentado, chicas. Estamos trabajando con el pincel de Frida Kahlo, que es el número 8, también de igual manera, por si les llega a interesar o llegan a pensar o a quererme preguntar aquí en los comentarios qué pincel es el de Frida Kahlo, el número 8. También utilizo mucho el de Estudio Neos, que es el número 6. Pero pues de igual manera parece un número 8, la verdad está súper súper bonito. Este tipo de aplicación, chicas, la verdad está muy fácil de hacer. Es una aplicación súper súper fácil de pues de ustedes hacer o de ustedes ponérselos a sus clientas y también poderlo cobrar un poquito mejorcito en lo que es pues al momento de estar cobrándoselos a sus clientas, chicas. Y bueno, pues aquí seguimos aplicando la mezcla. Ya una vez ya aplicada en el dedo anular, vamos a seguir aplicando en el dedo meñique el color rojo, este rojo de Fantasy Nails. La verdad se lo súper recomiendo, chicas. Están súper, súper pigmentados estos acrílicos. Los de Fantasy Nails a mí siempre me han gustado porque siempre traen muy buena pigmentación. Uno que otro de colección, y yo les digo que es de colección. Porque a mí los que me han fallado son cuando vienen en la colección, en las colecciones. Pero los que vienen individual, la verdad, mi respeto, están muy, muy, muy padres. Ya una vez de haber aplicado el color, vamos a empezar a encapsular. Vamos a mostrarles una que otra de las uñas. Vamos a empezar con el dedo medio y vamos a aplicar una perlita pequeña también de acrílico cristalino. Vean lo que yo estoy aplicando de acrílico cristalino, chicas. Es una pequeña porción, una pequeña perlita, perdón. Ay, chicas, les digo. Una pequeña perlita, solamente es lo único que se necesita, chicas. No necesitan encapsular así súper grueso, porque recuerden que al momento de limar, ahí las quiero ver. Entonces, aquí solamente vamos a humedecer lo que es la base de la uña y vamos a empezar a encapsular con una perla un poquito más grande, pues, puesto que es el dedo pulgar y pues aquí, pues. Requerimos más, aquí se solicita un poquito más de acrílico, pero pues en fin, solamente es una perlita. Aquí vean cómo quedó la aplicación, se ve media feona. Todos sabemos que cuando estamos haciendo la aplicación, siempre se ven feitas, pero ya el finalizado, el terminado es cuando lucen las uñas. Aquí solamente les paso a mostrar lo que es el limado de la uña del dedo pulgar para no tardarnos mucho en este video, ya que no lo quise hacer tan largo, pero tratando de dejarle todos los pasos, aquí solamente lo estamos limando. Recuerden que también la pueden, si su clienta tiene las uñas redonditas, si las tiene un poquito larguitas, si las quiere cuadraditas, pues eso se hace al momento de estar haciendo lo que es la preparación de la uña. O si gustan, también la pueden hacer ya al finalizar, así como lo están viendo aquí, ya cuando estamos limando y puliendo. Ya una vez de pulir, vamos a empezar también a limpiar con el bledo. Vamos a rociar un poquito de alcohol para retirar cualquier residuo de polvo que como pueden estar viendo. Y pues ya casi se va a acabar el video, chicas, ya solamente le vamos a estar pegando algunos cristalitos al dedo meñique, creo, y al dedo, no me acuerdo si en el pulgar y todo eso, pero pues algún tipo de decoración solamente para que se vea ahí más o menos, para que no se vea tan solito. Pero la verdad, esta aplicación te llevas muy poquito tiempo cuando te la piden. Y a mí, en lo personal, se me hace mejor que aplicar el shellac. La verdad, el shellac en uña natural. Se me hace mucho mejor aplicar lo que es el acrílico, chicas. Les garantizas un poquito más tu trabajo. Muchas chicas dicen que no se debe garantizar el trabajo, pero yo de mi parte y en mi experiencia sí se debe de garantizar de pérdida mínimo lo que es cuando salgan, o sea, ese día y hasta el siguiente día, chicas. Porque pues recuerden que la clienta va con ustedes pensando en que saben aplicar las uñas y pues también recuerden que van a pagar, no les van a pedir regalado o a la vez, o si no les sale una como las que me salen a mí, pues que te piden fiado y no te pagan. Pero pues siempre hay que tratar de hacer el trabajo lo mejor posible y siempre hay que dar garantía de pérdida un día o dos, chicas, para darle oportunidad a las clientas. Y bueno, ya como pueden ver, aquí aplicamos lo que son los cristales. Ahí quedaron medio churris, chicas. La verdad es que mis dedos están muy feones. O sea, en uña natural así pues están medio raritos. Ay, perdón. Pero pues se hace lo que se puede. Aquí yo con tal de mostrarles los diseños, los videos y todo eso, pues aquí yo hago lo que puedo. Y bueno, ya solamente estamos finalizando con este gel. Que este gel no sé ni de qué marca es. Solamente sé que está en un frasquito cromado.
con tapadera negra, pero pues no sé de cuál es, chicas. Y bueno, aquí ya más adelantito solamente vamos a estar aplicando el aceite de cutícula, eso no se los mostré en cámara y les muestro el resultado. A mí la verdad me gustó la aplicación de este acrílico, me gustó cómo quedó el resultado. Esperando que les guste, esperando que les sea de utilidad lo que es este videíto. Vean cómo quedó aquí. Mucha gente me lo ha estado pidiendo, entonces yo por eso se los traje aquí a compartir. Y vean la uña del dedo gordito, por eso los escondo, chicas, porque ahí me falló en una esquina. Entonces, pues ahí está el dato por si lo quieren checar. Y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneo y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.